orgullo de la sombra, hay dos miedos que no podemos negar. El miedo a la muerte y el miedo a quedarnos solos. Yasmina experimenta ambas experiencias en un momento crucial de su vida. ¿Qué hay detrás de las visiones de ella? Si es que en verdad son visiones, ¿existe realmente una vida después de la muerte? ¿Será posible tender puentes entre esta y la otra realidad? ¿Las coincidencias son pistas de Dios? ¿La felicidad es una decisión? ¿Podemos encontrar la paz, el perdón como liberación, aún después de la desaparición física? El murmullo de la sombra.